comunidad neoquense ya se van a poder empezar a colocar estos aparatos de estacionómetros, que es, digamos, una ventaja que tenía Delicias respecto a la región, pero ahora Neoqui levanta la mano. Y además de agilizar el transporte, la vialidad, el recurso, perdón, la vialidad de los carros, se va a poder apoyar causas sociales, se van a poder brindar varios beneficios a toda la comunidad, a escuelas, fines civiles y a la comunidad en general, como se les comento, a través de este recurso que se va a generar por estacionómetros. Es importante destacar que todo el recurso que se genere por estos aparatos en Meoqui se va a invertir en la ciudad de Meoqui, en el municipio de Meoqui. Y no solo eso, sino que estos recursos van a servir para traer recursos de otros lados, para poder duplicarlos e incluso triplicarlos. Entonces, enhorabuena Meoqui por este nuevo beneficio. Gracias, muchas gracias a la Administración Municipal de Meoqui por estas gestiones también que realizaron para tener este importante apoyo. Y bueno, en esta sesión de consejo presidida por el presidente del consejo, que es el presidente municipal en turno, se vieron los primeros aspectos de cómo se iba a trabajar, de cómo se iba a empezar a operar el programa. Y bueno, ahora estamos nada más a la espera de una segunda reunión con el nuevo presidente municipal, que se convierte ahora en el presidente del consejo por estatuto, para definir cómo lo vamos a trabajar. ¿Para cuándo sería esto? ¿Ya que esté bien conformado? Ya el consejo ya está conformado, se lo conforma el presidente municipal en turno, el síndico municipal en turno, empresarios de Meoqui y representantes de Fechaca. Entonces, ya yo creo que en una semana o dos que se termine a sentar un poquito más la nueva presidencia municipal de Meoqui, podremos tener esta reunión para dar el banderazo de salida de este proyecto que va a traer muchos beneficios a la sociedad. ¿Cuántos aparatos serían y cuál sería la tarifa de los? Son 150 aparatos dobles y 4 sencillos, que son 340 espacios, y la tarifa es la misma que es en Delicias. Entonces realmente no va a haber gran diferencia si vienen a Delicias o si están en Meoqui. Y pues bueno, con ese pesito que van a depositar, con esos 2 o 5 pesos, lo que sea, se van a convertir en obras sociales para toda la comunidad.